Y el otro día, después del speedrun de la super hacha, me quedé con ganas. Forever alone. Así que me fui de fiesta con las hachas. Hay que saludarte como Dios manda. Uy. Me parece a mí que lleva un narro de la invisible. El único problema de esta arma es que juego todo el rato al contraataque. El problema de que sea tan pesada también hace que no tenga. Uf, intento el parry. No tenga posibilidades de. Uy, te pillé. No se entra una reina mejor espada. Punto creí que llevaba un sombrero de copa. Me quedo diciendo, ¿qué demonios es esto? Ah, eres el señor, sí, sí que eres tú, el antes eres el que me ha estado destrozando con esos golpes raros. Es que, ¿habéis visto el rango de zona de daño? No puedo intentar buscar el backstab en absoluto contra esa arma. No he peleado muchas veces contra ella porque tengo cero experiencia. No te salió el salto atrás. ¿Te importaría no correr tanto hacia los enemigos? En serio, no me puedo acercar nada. Cero estamina. Ah, no le he dado antes. Ay, esas frames. Uy. Mira cómo huyó. Uy. Vamos a volver a tener doble. ¡Ah! ¿Cuánta vida? Buen salto atrás. ¿Deberías acosarme? Ah, me pilló. Tenía demasiada poquita vida. Quería buscarle los dos golpes. Pero uno solo de suya me tumbaba. Era demasiado lento. Buena pelea, pero no sé por qué no daba más de un golpe después de la voltereta. Mis golpes son muy lentos, me dejaba muy, muy expuesto y nunca lo buscó. Me podía haber castigado. Me duró mucho tiempo, con la vida tan bajo yo tenía todas las de perder ahí, todo el rato. Un arma súper pesada. Tenía todas, absolutamente todas las de perder ahí.
una pena que el golpe en carrera no sea nada bueno. Vaya nombre. Qué desagradable, ¿no? Dio mi desconfianza. Ahí ya tengo el menú. No hay uno que no se coma ese golpe. Este arma, si algo tiene bueno, es el ataque en voltereta. Es de los mejores que he visto. Con el alcance que tiene. Con el alcance que tiene, que es alucinante. Porque tienes una posibilidad de pillar el rango de voltereta a las frames. De lo mejor que he visto en mucho tiempo. ¿Eso es un estoque venenoso? Es que... sí, es un estoque venenoso. Disculpa, ¿dónde te has dejado lo de envenenar y hacer daño? Tírame otro tóxico. El único que no, al que no le estoy pudiendo abusar. ¿De verdad has querido buscar ese golpe? ¿De verdad creía que me pillaría en ese golpe? Solo por chinchar un poco. Alguien que va con tóxico, no saluda y lleva un estoque de veneno. Por cierto, es, no está bien hecho. No está bien hecho esa build. Si utilizas la nube tóxica, el veneno no suma al tóxico, por lo cual nunca está en peligro de envenenar. Me he recibido, estaba intentando ponerme la defensa para el veneno, los musgos, temiendo que me pudiese envenenar, y me ha dado tres golpes por culpa de eso, por mis super lentos reflejos, y no estaba ni siquiera en peligro de ser envenenado. Estaba muy, muy mal hecha. Además, si juegas a veneno, te tienes que poner una única pieza, como mínimo, de la mariposa. Y es muy fácil, no pesa nada. Te puedes poner las muñequeras o el casco. Si juegas a veneno, juega bien. Objetivo destruido. No tengo el del... ¡Bien! Que era lo que quería hacer. Llegó y ha muerto. Normalmente eso te da error. Te dice que no has matado a nadie, pero no. ¿Tume no había peleado ya contra Tume? Me suena. El problema de estas armas es que estás todo el rato necesitando las flores verdes. Por el gasto de estamina. Ah, sí, eres tú otra vez. ¿Dónde es escudo? Me extraña que no me haya hecho un perrilla. Qué poco me gusta la gente que hace esto. Me revienta. ¡Ay! Espera, que me alejo. Venga, corramos, compañero. Vale. Tú me es un grande. No me ha atacado. Se van a ir. Muy grande, Tume. Gracias.
¿Quieres pelear ahí? Ah, no. ¿Por qué se habrá tirado? Vaya. Qué pena, lo de los caballeros. Esa arma, realmente el hitbox tan terrible que tiene, eso de que tengo un ataque en zona, me estaba derrotando totalmente. No tenía nada. No tenía táctica. Es que cada vez que me movía un poco por ahí, recibía además el daño 100%. 100% del daño. No es que digas que me hacía un poquito, no. 100% del daño y me medio stunlo. No, nunca me stunloqueaba. Eso sí que nunca me stunloqueaba. ¿Qué llevas? Ah, ahí te veo. Una espada, un estoque. Espada del caballero, creo que lleva. Es un cosplay de Raimi tal cual. Lleva toda su equipación. Quería saludarle, pero ya estamos en modo pelea. Oh. Qué horrible comienzo. Caballero del humo. Ah, qué guay. Nunca se me habría ocurrido cuando hice el cosplay ponerme eso. Se mueve bien. Está haciendo golpes creyendo que se metería y le pillaría. Wow, ese escudo tenía una buena reducción del daño. Muy chulo el cosplay de Raimi, chulísimo. Encima con el anillo de humo. Qué grande el tío. Muy, muy grande. En esta build lo que tendría que hacer es intentar ajustar la armadura y ponerme una daguita. Y si pudiese ponerme un estoque ya sería perfecta. Para poder tener un cambio, porque ahora mismo solo puedo pelear a super martillazo. Como mucho puedo intentar cambiar el estilo pasando a puñetazo, lo cual es un pelín ridículo. Creo que no me van a invadir. Hola, Neu. Mithril. Si no fuese porque jamás he utilizado esa build. ¿Tiene la cabeza totalmente blanca? Uy. Esa arma es peligrosísima. Menos armadura tú. ¿De verdad vas a seguir jugando eso? ¿Has hecho el backstab? ¿Has hecho el intento de backstab? He esperado aposta. Buenas frames. Esta pelea está totalmente en mi contra. Teniendo esas frames y un arma tanto daño. ¿Quieres jugar al cuchillo? ¿De verdad quieres jugar al cuchillo? Te otro. Ese es el problema de vacilar un hacha. ¡Ah! ¿Por qué poquito? La vida que le quedaba. ¿Por qué poquito? Esa pelea la tenía muy muy en contra. Esas espadas combadas hacen muchísimo daño y son muy rápidas. Y para mi build era nefasta. Nefasta. Y si hubiese tenido una daga, hubiese esperado a que se acercase y hubiese hecho tic 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 tic. Y probablemente me habría hecho un perry.
Pero ahí se ha visto lo que pasa con un arma muy poca armadura frente a un hacha. Eso sí, lo que no entendí es cómo buscaba todo el rato el lanzamiento de cuchillo cuando le penalizaba tantísimo. Sí que es cierto que al final lo consiguió hacer favorablemente y esquivarlo. Pero uno. Es que era aproximadamente, yo le hacía el doble de daño con cada cuchillo. Puede que incluso cerca del triple. Respecto a lo que yo sufría, porque su barra bajaba y a mí apenas. El Ricard con veneno sí es un pelín especial. Es una de esas combinaciones que te permiten hacer amigos, si lo utilizas. A ver, ¿estás ahí? Creo que está ahí porque se acaba de mover. Sí, ahí está. Espada corta. Esta pelea ya está totalmente en mi contra. No me quedan escudos. Cuchillitos. El cuchillo es una parte muy importante de esta build. Ah, es una lanza. Vale, contra una lanza tengo yo un poquito de ventaja por el backstab. No esquiva. No rueda, que diga. No bloquea. Nada como buscar eso para ganar estamina. Mis frames no han fallado. Me tengo que poner algo que no sea una animación, porque inconscientemente voy a empezar a buscar cuchillo. Mi arma es muy lenta. Buenas frames. No sé cómo he rodado eso porque lo he atravesado. Con el salto atrás eso es muy difícil. Estoy todo el rato queriendo tirar cuchillos y no puedo. Está saliéndole muy bien. No estoy pillándole ni un golpe en voltereta, que es el sello de esta arma. Ahí está. No entiendo cómo estoy teniendo tanta suerte con las volteretas. Me ha barrido toda la pelea. Se ha movido muy muy bien con esa lanza. En ningún momento he tenido oportunidad de sacarle backstab, que era justo lo que me estaba dando, lo que daba la ventaja a mi arma sobre la suya. Y lo ha anulado todo el rato. Se ha movido genial. No he podido hacer nada. Solo por el daño del arma he podido compensar la pelea. Haberle pillado esa voltereta por eso, porque yo estaba todo el rato detrás en la pelea. Todo el rato. Él era el que estaba mandando. Por lo que solo con un error suyo podía ganar, y fue con la voltereta cuando falló. Creo que la fiesta se ha acabado. No me han invadido nunca. Antes te solían invadir un par de veces cada X peleas aquí. Es lo único que no me gusta. Es tan bueno eso y que no tengo un ataque rápido. Si tuviese alguna posibilidad de hacer algún ataque rápido. Pero ataque en carrera es muy muy malo. Así como el de voltereta es fantástico. Es de los mejores ataques en voltereta. De armas mediana fuerte es el mejor, sin duda, que he visto. Tendría que ir a comprar cuchillos. Tengo almas de sobra. Bien, perfecto. Con esto no me puedo curar y no puedo. No tengo peligro. ¿Dual wielding de espadones de humo? ¡Wow! Nos acabamos de montar en un viaje. Muy bien, vamos. No voy a intentar buscar el backstab. Así que con un dual wielding de ese estilo, el backstab está a la orden del día. Eso es lo que pasa cuando te intentas crecer. Porque mi personaje no se ha teledirigido bien.
¡No! ¿Te has intentado inmolar? Nah, no quiere pelear. Intentaría hacer la revancha porque he muerto un pa... He movido muy mal. Pero ya no quiere pelear, en serio, desgraciadamente. Ahí tenía que buscar el doble, la doble voltereta y lo tenía en ventaja. Uy, no llegó a ver el mensaje. Pero odio que no haya querido seguir peleando. Creí que se iba a querer hacer una inmolación y rematarme así, pero luego se ha puesto a andar y hacer el chorra. Y no me ha dejado pelear. Porque con un arma tan lenta, a la mínima que diese un par de volteretas bien, si no tiene el golpe de zona terrible que tenía el espadón de la cripta, podía mantenerme. Contra una espada corta estaba muerto, contra una arma rápida y no duraba nada. Pero contra un arma lenta puedes tener posibilidades de hacer cositas bastante amplias. Salvo que cambiase un arma rápida. Si cambiaba un arma rápida estaba derrotado totalmente. Porque tengo cero posibilidades. Como mucho pillarlo en una renuncia. De que se crezca. Ese escudo, ¿sabéis lo que protege? Uy, si no llevo el arma como toca. Diferencia de daño. Diferencia de daño. Diferencia de daño. Las espadas tienen el problema de que si spameas ganas, pero hay cierto límite. Incluso peleando como un inútil, tenía toda la ventaja yo en esa pelea porque es que está haciendo el inútil el más a lo bestia. Yo simplemente con también ponerme a spamear le iba a ganar porque a mí no me aturdía y yo a él mis golpes valían más y le aturdían. He podido soltar y spamear. No, me tiré media hora poniéndolas una a uno con el cheat engine. Sí, fue divertido. Y no fue media hora, fue más. Me tiré mucho rato poniéndolas una a una. Es un rollo. En el Dark 2 no hay nada. En el Dark 1 sí que hay una tabla del cheat engine que te permite forzar todo el equipo. Todo. Que es una pasada. Mira, sí, es un... soldado. Bueno, una invasión. Hola. Me he tomado una hierba. Venga. Deben de ser compañeros. A ver, me va. No, no me va a enfocar. ¿Vamos? ¿Quieres pelear? ¿De verdad? Sí, quiere pelear. Uf, qué rebote. Guau. ¿Quieres rendirte? Si quieres rendirte, te lo comprendo, ¿eh? ¡Ah, qué pena! Quería intentar eliminarlo a él antes. Y esta es la definición de tryhard. Magia y capucha anti-backstab. Ese es el señor... Tengo tatuado en la frente, soy un tryhard. Solo le falta el gower. Y una espada del sol, una espada draco. Más ahí, yo lo que quería hacer, como es el host, si estaban preparando un club de lucha, a la mínima que se alejó, yo me quería frenar, porque claro, si están preparando no quiero matar al host, se puede curar muy fácilmente. Pero luego el dichoso este quiso atacarme cuando vio que yo ya me había parado.
Y el problema es que entonces el otro me iba a gankear. Por eso decidí eliminarlo. E ir a por él. Desgraciadamente, para gankeos esta arma no funciona. No funciona en absoluto. Ya que con lo lento que es la cadencia de golpes y el gasto de estamina, te va a dejar expuesto sí o sí en algún punto. Hola, Tom. Se me acaban las flores. Bien, vamos a ver si me apaño un poquito mejor contra ti. Vamos a rodar hacia atrás. Voy a pelear así, pero bueno, me obligas. Realmente no soporto a la gente que pelea así. No me gusta nada. No sé quién lo pondría de moda, pero... Porque además está todo el rato al contraataque. Tiene la táctica, está todo el rato buscando. Es una pena, es curioso porque es un tío la hostia, honorable. Pero está todo el rato buscando la táctica del ataque de zona, de su arma. ¿No quieres pelear? A este tipo de gente les rompes mucho si haces esto. Si les obligas a atacar. Les rompes la táctica totalmente. Bueno, al final te pilla el backstab. Es curioso, es un... No es un tío, no, como se vio antes, honorable, pero... utiliza una táctica... realmente sucia. Está todo el rato con el baile aprovechando el daño de ataque en zona de ese arma para no hacer nada. Personalmente, no sé, hace tiempo alguien lo puso de moda, empezó a hacer lo de el estar así. Eso lo hace la gente, los auténticos pros lo hacen cuando van a cambiar de arma. Tú si ves a un auténtico pro de esto, ves que están todo el rato cambian y lo que hacen es alejan, entran en el menú corriendo y pum, otra arma. Y en una pelea ves que pelea que han cambiado a 6 armas diferentes y cambios efectivos, sin exponerse al daño. Y luego está la gente que lo hace porque simplemente molesta. Están todo el rato así, bailando. Entonces tú te metes y ¡pum! Castigan. Es un estilo de juego que no me gusta nada. En gente que aún lo hace un poco y aprovecha para jugar a contra y hace y se mueve, aún es chulo. Pero la gente que lo hace y lo sigue haciendo, como por ejemplo en este caso, este jugador... No sé, es que al final yo me pararía. Yo me pararía y empezaría a jugar normal. O haría un cambio de ataque o alguna cosa. Ah, hombre, mira quién es. A ver si esta vez nos permite volver a pelear. Está soltando cosas, no quiero nada. Nunca cojo nada de esto. Cuando es equipación. Venga. Gracias, pero no me fío. Nunca me fío de nadie, mucho menos de alguien que tiene todo el bullying de eso. ¡Vamos! Buenas, frames. ¿Eso era el caos? Sí, es del caos. Noté bien, fue bien. ¿Qué llevas ahí? ¿Qué llevabas ahí? No la ataquéis. No la ataquéis, hombre, no la ataquéis. Pero me voy a alejar más para que no tema de mí.
Lo peor de todo es que al morir ha perdido los objetos que haya tirado. Pero bueno, estarán duplicados más seguro que seguro. Si los va tirando tan alegremente es que debe llevar unos 10 espadones del humo en su mochilita. Pues antes me cabré cuando no quiso seguir peleando, porque ese tío en Dual Wielding, si le peleas bien, te da fácil poder tener opciones. Lo curioso es que una cosa chula que tiene, que no ha estado aprovechando, es tú cuando llegas el sol prohibido, tienes varios soles prohibidos, tienes que utilizar una piromancia de pantalla de humo. Eso es lo chulo. Tú utilizas una que cree una distracción, algo por el estilo, y luego lanzas el sol prohibido. ¿Puños? ¿Cestus? Veneno. Ah, me ha pillado. Tengo todas las de perder contra esto. Y sobre todo si hago eso. ¡Buah! No tengo ninguna oportunidad contra esta build. Es demasiado rápida. Cero oportunidades tenía. Un arma lenta contra un dual wielding de dagas. Cero. No tenía nada. Si intentaba hacer cuando se acercaba por mí, me iba a pillar antes y me iba a estunloquear por las dagas. Cero. Ahí tenía cero. Ahí tenía que tener otra arma para poder tener alguna posibilidad, porque si no, no había manera, no había posibilidad alguna. No se me ocurría, ni aún no se me ocurrió una táctica que podría haber hecho. Por el ataque en voltereta, además, iba en una build súper rápida de movimiento, con lo cual la voltereta jamás le pillaría. Cada vez que gastase mitad de estamina, él me iba a castigar cuando intentase recuperar, pero no gastaba nada. Cero posibilidades tenía con esta build, cero. Si tuviese una cimitarra, entonces probablemente le bailaba yo. Sí, era un jugador normal, no he llegado a ver qué tipo de jugador era. No he podido verlo. Simplemente era un tío que estaba aprovechando su build. Es lo único que he podido ver. ¿Es este? Si es este, vamos a tener que hacer un cambio de arma. ¿Es este? A ver, ¿qué tenemos por aquí? Ah, no cumplo los requisitos. Necesito una espada corta. Vamos a ver. Esta build no está hecha para esta espada. Así no me curaré sin querer. Venga, métete a por mí. Se mete bien, pero ahora yo soy rápido. Ahí te pilla una. El veneno empieza a ser alto. El veneno empieza a ser peligrosamente alto. Vale. Con una espada corta, puff. Cero problemas. Ya que no hace daño. El único problema era que me llegase a envenenar. Pero no hacía suficiente daño y por cómo se movía era demasiado agresivo. Si tenía una build mínimamente rápida y que se teledirigiese, su peligro desaparecía. Pero desaparecía. Totalmente.
Bueno, ya me cansé un poquito de las desventajas que tiene la superhacha. Por muy divertido que sea, me he cansado. Ya que es un arma chula, el único problema es que demasiado tiempo en esto sería chulo ir modificando armas en mitad de la pelea y cambiando. Es que si estás mucho rato con un arma te cansas. Ya con crack. Ah, eres tú otra vez. Bien, ahora ya no hace falta lo de antes. Venga, valiente. Vamos, sombra, tuyo. Ah, perfecto. Katana, esto va a ser peligroso. Cierta hacha ahí. Buenas frames. Uy, muy bien sacado. Me había fijado en qué katana era y ahora la sé. Cuchillos a mí. No. Oh. ¡Wow! ¡Muy buena! Esta ha sido buena, ese envainé. Muy grande el guardia bato. Muy, muy grande. Me sorprende mucho esta gente que el tío este no tenía pinta de ganker, pero en el momento en el que ha visto que eran dos, es como si en su cerebro le ha dicho: a por él. Y ha perdido el control, ha dicho a destrozarle. Y luego se ha frenado. Es curioso, normalmente eso sería al revés. Por ejemplo, tú eres una inv tú invades. Y entonces ves que va a conjurar a otro. Entonces es cuando tú dices: las cosas se pueden poner crudas. Vamos a saco. Pero cuando estás del otro lado y dices: tengo un soldado más, puedo frenarme. No puedo acelerarme. A la gente, hay gente que tiene un gatillo, por así decirlo, de ganqueo, y cuando se ven la posibilidad de repente se les cruza y dice: vamos a reventarlo, y pierden el control. Es muy curioso, muy muy curioso. Hola, guapetona. Ah, también llevo una espada. Estoy muerto. Ah. Ah, ¿no van juntos? ¿No van juntos? ¿En dónde me he metido? ¿En dónde me he metido? ¿Qué le pasaba a Guapetona? ¿Ves? Esto es lo que pasa cuando un tío se pone nombre de mujer. Hace ese tipo de cosas, se descontrola. Se descontrola totalmente. Estoy usando el internet y se crece. A ver, quiero modificar la build. A ver, cuánta. No sé, esta destreza estaba al mínimo, no voy a poder llevar nada. Creo que tengo nada de destrezas más. Me parece que hasta me sorprende que pueda utilizar esto. Ah, no, tengo 18. ¿Por qué tengo tanta? Espera, ¿en cuánto estoy? Estoy en 33. Estaba en super fast roll. Interesante. 29-9. Oh. Tenemos la vil hecha. Cumple los requisitos, cumple los requisitos. Bien. Por cierto, es imposible que pueda hacer todo el winning, ¿verdad? Sí.
No importa. Vamos a echar un par de peleas así. Y estaremos listos. Aunque yo siempre llevo al revés. No me gusta el stock en mano derecha. El stock en mano derecha estoy todo el rato al revés. Si ese tipo de tácticas son habituales. Buscar el parry y sacar una combinación que one shot es habitual. ¿Qué arma llevo? Ahora. Alguien tiene buenas frames. Uf, le he pillado. No sé cómo le he pillado. ¡Vaya daño! ¿Qué? ¿Dónde te has dejado la defensa? Mágica. ¿Dónde te has dejado la defensa mágica? ¡Guau! Wow. Madre mía, el daño. Con la espada es que no le hice demasiado, pero es que fue con la otra. Le bajé como un tercio de vida. De Black Guardian, ah, eres tú otra vez. Mira, llevamos una build peligrosa para ti. Bien. Tiene que haber hecho un voltereta. Alguien tiene un hitbox un pelín estropeado, ¿no? Uf. Ah, sí, es verdad, eres tú. Clímax. No era descarado ni nada. Creí que ibas a hacer el golpe de escudo. ¿Explotará? No, no ha explotado. Nada mal, cartel. Normalmente estos llevan activado un evento que hace que luego no mueran, a pesar de que te den la muerte. Y luego de repente explotan y todo desaparece y la pelea se acaba. Es muy divertido. El tío se debió olvidar que tenía activado... ese salto... No, simplemente tenía activado la altura del salto. Normalmente ese salto lo sacas, si tienes más velocidad de la que debes, te sale ese salto. Pero luego también hay otro que hace que tengas varíe la altura. El cual no tengo ni la menor idea de para qué lo tiene activado. Simplemente para hacer el tonto, pero eso tarde o temprano te acabarán baneando por llevar la tontería. No sé, si vas a invadir con el cheat engine activado, haz cosas divertidas, como invadir con el color de invisible o alguna cosa así, algo que sea chulo. Hombre, mira, eres tú. La daga no me favorece. La daga, el estoque.
Nada, con la... Un golpe. Uy, no le he dado por nada. Estoy pegando muy mal. Estoy pegando fatal. Me he vendido ahí de una forma tan gratuita. Sí, una cosa que este tío sí que está haciendo bien. Es el después de una voltereta atacar. Siempre me está desgastando. Si jugase a ser escurridizo y hacer eso sería insoportable. Y muy difícil de ganar. Insoportable también. Sería algo muy muy insoportable. Bueno, me parece que vamos a llegar hasta aquí. Ya que ya estamos empezando a repetir peleas y la mayor parte de las builds que tenemos delante no son demasiado divertidas. En fin. El hacha es muy chula, pero siempre tienes que tener un plan B. Es un arma muy, muy chula, las cosas como son. Para ser el rango tan lento es sorprendentemente chula y muy efectiva. Pero el problema es como... Tienes que tener un plan B, porque a la mínima que un personaje juegue como te tiene que jugar porque eres lento, te vas a quedar sin posibilidades. Si es escurridizo, si tiene una build rápida, y si es un tío hábil, se va a quitar y se va a poner en build rápida. Si pelea más de una vez contigo, porque normalmente si le vas... Es un arma que da golpes fuertes y... va a ser demasiado tarde. Normalmente si le estás ganando y le has dado dos o tres golpes, normalmente la pelea ya está totalmente hacia tu favor. Pero es un arma donde, si tienes una cimitarra, las cimitarras no pesan nada, un hacha grande en la mano derecha y una cimitarra en la mano izquierda, es una combinación de esas espectaculares, ya que, o una propia espada como la del sol que llevo ahora mismo, ya que te permite, si te intentan jugar de una manera, tienes un golpe y una teledirección brutal, y luego tienes el destrozo del hacha y su gran alcance y su barrido y la posibilidad de entrar despacio atacando con ella con tiempo, y si tienes, como es este caso, ya tengo bastante estamina, pues igual das varios golpes y castigas cuando piensa, se ha quedado sin estamina, ahora me meto y pum, le destrozas. Y si se pone escurridizo, si llevas un arma pequeñita, una cimitarra, una daga es demasiado pequeña y te puede dar problemas. También te viene bien, es un mínimo, pero si ya es una cimitarra o una espada corta, ¡buah! Es una build muy, muy escandalosa. A ver cómo veis por el chat. Hola, hombre botón, ¿qué tal? No sé si... veo que todo el mundo te saluda, así que creo que no estabas. Muy bien. Pues hoy hemos hecho bastantes cosas, la verdad. Al final ha dado tiempo a hacer bastantes cosas. Hemos probablemente encontrado el arma más bestia del Dark Souls 2 para el speedrun de armas, la que ha resultado ser más efectiva. Muy probablemente, lo voy a tener que probar, repetir, que diga. Pero seguramente el super espadón de la pecadora se va a quedar como el arma más bestia de todos, a no ser que repita el hacha y haciendo la build que debería, que es estamina y tanquear con ella, y tal vez así pueda ahorrar tiempo, pero probablemente se queden muy muy equiparadas, muy muy equiparadas. Y nada más. Sí, veo el chat, está tranquilo ahora. Nada más, gracias por haberos pasado y probablemente mañana hagamos... El problema es que ya no me quedan para el speedrun de armas en el Dark 2, no me quedan muchas armas y probablemente ahora haga un poquito menos de ese. Todavía no tengo preparado el speedrun de armas del Dark 1.
Aunque probablemente simplemente sea hacer la ruta que se hizo con ya el nivel pensado. Pero lo único es que tengo que pensar un nivel que no sea demasiado fuerte, que valga para todas las armas, lo que probablemente tenga que ser un. No hay dual wielding, así que probablemente sería un 30-30, no. Para curarnos en salud, probablemente un 50-50. Fuerza y destreza. En nueva partida más. Y con una vida y estamina bastante ya alta. No sé. Igual mañana lo empiezo a pensar, pero hace falta planearlo bien para que luego sea efectivo con todas las armas. Y el problema es como no tengo experiencia en nueva partida más del Dark 1, y por eso no sé cuánto aumenta la defensa de los enemigos. Así como el Dark 2 sé perfectamente cómo hacer las cosas para que no se vuelvan demasiado molestas. Y aún así, o sea, hay veces que cuando se ponen a bailar se ponen demasiado molestas. Pero para que se mantenga divertido hay que intentar elegir bien las cosas. Porque al ser algo que se va a repetir bastante. Y respecto al Dark 2, como ya tenemos muchas de las armas hechas, queda repetir, buscar alternativas. A ver, vamos a poner a Soler bailando. Queda repetir, buscar alternativas. Por cierto, ¿qué hora es? 11. Ah, oh, perfecto, aún me da tiempo. Puesto que de lo que son las armas principales, estamos muy, muy servidos. Estamos realmente servidos. No queda así, ya he hecho prácticamente una de cada. Quedaría repetir, por ejemplo, la llama azul. Es una que tal vez, igual mañana hago un speedrun con la llama azul. Pero ya no hay mucho más así. Se puede pasar y empezar a hacer el máquina de guerra, que es con vida al mínimo y aprovechar todos los anillos y más bestia. Ir con el Red Tearstone Ring, vida al mínimo, anillo de Filos más 2, anillo del simplo de Flynn, que diga. Con todo eso juntito y reventarlos. Y buscar directamente ahí ya con nivel ya puesto, con nivel alto, ahí se podría llevar a nivel máximo el personaje para hacer una comparación brutal de las armas. Lo único problema es que tengo un pelín quemado el Dark 2. ¿Dónde me los enviaste? Vi que en el chat habías puesto algunas, pero como estaba en mitad no pude ponerlos. Si me los has mandado por privado, ahora los miraré. Ah, mira, ahí. Vale, vamos a esperar un momentito. Ahora ya, como tengo puesto el juego, ya lo puedo cerrar. No me carga. Vale, no soy el único al que no se le ve. Ahora que me fijo, no tengo puesto lo de empieza en unos momentos. Antes siempre lo tenía ahí puesto. A ver, y ahora respecto a vídeos que voy a hacer públicos, ahora voy a hacer público la parte con el super cabreo del Metal Gear, que es una misión de Escort. Ya lo dije, lo advertí. En el momento en el que vi que es en lo que se convirtió la misión, dije, ah, qué divertido, esto va a ir bien. Y vamos, que siguió bien, fue bien. Ese lo haré público ahora mismo. Es más, me voy a poner a editarlo mientras tanto. Mira qué bonita canción. Y mañana haré público el camino esperado parte 10, que es la que toca. Mañana domingo la quiero hacer pública e intentar aprovechar y si las cosas van bien, ir adelantando capítulos para poder intentar subir dos a la semana. Porque si no, este paso, para cuando salga el DLC del Bloodborne, todavía seguiré por aquí. Mira, justamente. Ah, no, no. Mañana tengo que hacer miniaturas del camino esperado. La última que tenía era la 9. Y ahora vamos a hacer ya público. Espera, tengo que poner un mensaje.
¿Desde qué minuto empezó el caos? Ahí está. Ahí lo veo. Está todo rojo. Ah, no, es un poquito antes. Me parece que ahora después lo voy a buscar y voy a haceros caso al chat, pero tengo minimizado y no veo. Ya tendrás que hacer una quedada. Hablando de Metal Gear. Sí, hoy ha sido intenso en el tema de los cabreos. Es uno de mis keys favoritos del Dark 1, y con esto lo cuento y marcho ya. Es un jugador que además es un hombre mayor con la cámara, la webcam, puesta en la pantalla, y está en la tumba de los gigantes. Le ataca uno de los esqueletos, cae, sobrevive a la caída, se cura, le persigue el esqueleto, rueda hacia Patches, el esqueleto mete un viaje a Patches. Patches se cabrea, empieza a perseguirle y ves el tío a oscuras escapando del esqueleto y luego escapando de Patches y al final lo gankean. Es buenísimo, es una pena que no lo encuentre. Bueno, y con eso me despido. Mañana probablemente streaming con... ya veremos. ¿Con qué? Gracias por haberos pasado y... que vaya bien la noche.